El guatabampense Abel Alfredo Ramírez Torres volvió a ganar el concurso de iniciativas realizado por el colectivo Quibernus a nivel nacional, dirigido por Ricardo Salinas Pliego. Pues un servidor, implementamos el proyecto para participar dentro de este concurso nacional y por la gracia de Dios pues salimos acreedores al proyecto a desarrollar en el mes del periodo de julio a noviembre, un proyecto que va enfocado al fortalecimiento de nuestra cultura indígena maya. Dijo que el concurso se llevó a cabo en el mes de mayo y apenas el día 12 de julio les dieron el resultado de los proyectos ganadores, ya que Quibernus se dedica a apoyar a los jóvenes. Es una plataforma para impulsar y para desarrollar liderazgos juveniles, en la cual pues ya tenemos algunos años nosotros participando, a la cual pues agradecemos a Quibernus por la oportunidad de creer en nuestra causa, de creer en lo que nosotros hemos venido haciendo y apoyar estas diferentes actividades. Señaló que se siente muy contento y por haber sido elegido por Quibernus con su nuevo proyecto de ayudar a sus hermanos indígenas mayos. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.